Multiplicación de fracciones. Teorema. Vamos a multiplicar la fracción A entre B por la fracción C entre D. Multiplicamos los numeradores A por C y este resultado va al numerador del producto. Multiplicamos los denominadores B por D y este resultado va al denominador del producto. Ejemplo. 3 quintos por 7 octavos. Multiplicamos los numeradores, 3 por 7 nos da 21. Multiplicamos los denominadores, 5 por 8 nos da 40. El resultado, 21 cuarentavos. Otro ejemplo, 6 novenos por 5 séptimos. Multiplicamos los numeradores, 6 por 5 nos da 30. Multiplicamos los denominadores. 9 por 7, 63, tenemos 30, 63 avos. Sin embargo, todavía se puede simplificar. Simplificando, 30 tiene tercia, es 10. 63 tiene tercia, es 21. El resultado final, 10, 21 avos. Ejemplo, tenemos la multiplicación de tres fracciones, un quinto por tres sextos por dos tercios. Aplicando el teorema, multiplicamos los numeradores. 1 por 3 nos da 3, 3 por 2, 6. Multiplicando los denominadores, 5 por 6 nos da 30, por 3, 90. 6 noventavos todavía se puede simplificar. Mitad de 6 es 3, mitad de 90, 45. Todavía podemos simplificar. Tercia de 3 en el numerador es 1, tercia de 45 en el denominador es 15. El resultado final, un quinceavo. Esta misma pregunta se puede resolver de otra manera. Es decir, antes de aplicar el teorema podemos simplificar. Simplificando, en el numerador tercia de 3 es 1, en el denominador tercia de 3 es 1, en el numerador mitad de 2 es 1, en el denominador mitad de 6 es 3. Ya no se puede simplificar. Ahora sí aplicamos el teorema. Multiplicamos en el numerador 1 por 1 nos da 1, por 1, 1. El resultado en el numerador es 1. Ahora en el denominador 5 por 3 nos da 15, 15 por 1 es 15, el resultado final un quinceavo. Como se puede observar, Hemos seguido rutas o caminos diferentes, pero hemos llegado al mismo resultado. División de fracciones. Teorema. Vamos a dividir A entre B, que es una fracción, entre la fracción C entre D. En la división se multiplica en aspa A por D. Este resultado va al numerador. En ASPA, B por C. Este resultado va al denominador. Ejemplo: 5 medios entre 4 tercios. En ASPA, 5 por 3. Va al numerador 15. En ASPA, 2 por 4, 8. Va al denominador. El resultado: 15 octavos. Otro ejemplo. 2 quintos entre 6 décimos. En aspa, 2 por 10 nos da 20, va al numerador. En aspa, 5 por 6 nos da 30, va al denominador. Aún podemos simplificar. Mitad de 20 es 10 en el numerador. En el denominador, mitad de 30 es 15. Ahora tenemos quinta, quinta de 10 es 2 en el numerador y en el denominador quinta de 15 es 3. El resultado final, 2 tercios. Tenemos otra pregunta, 3 cuartos entre 6 doceavos. Aplicando el teorema en aspa, 3 por 12 nos da... 36 va al numerador, en aspa 4 por 6 nos da 24, va al denominador. Podemos simplificar, mitad de 36 es 18 en el numerador, en el denominador mitad de 24 es 12, podemos seguir simplificando, en el numerador mitad de 18 es 9, en el denominador, mitad de 12 es 6. Tercia de 9 en el numerador es 3. En el denominador, tercia de 6 es 2. El resultado final, 3 medios. Esta misma pregunta se puede resolver de otra manera. Aplicando el teorema. En ASPA, 3 por 12. Pero esta vez no vamos a Calcular el producto de 3 por 12. Lo vamos a dejar indicado. 3 por 12. En ASPA 4 por 6. Dejamos indicado en el, en el denominador 4 por 6. Ahora simplificamos. En el numerador tercia de 3 es 1. En el denominador tercia de 6 es 2. Todavía podemos simplificar. En el numerador. Mitad de 12 es 6. En el denominador, mitad de 2 es 1. Todavía podemos simplificar. En el numerador, mitad de 6 es 3. En el denominador, mitad de 4 es 2. Ahora aplicamos el teorema de multiplicación. En el numerador, 1 por 3 nos da 3. En el denominador, 2 por 1 nos da 2. Como se puede observar, los resultados son iguales.